escándalo a flor de piel. Han tocado la cerradura. ¿No le da vergüenza? ¿Cómo consiguió pasar el control? Estamos en ello. Pues averígüelo en su tiempo libre, porque está despedido. Alana, aún no sabemos siquiera cómo ha ocurrido. Steve lleva 5 años con nosotros. No me importa cómo ha ocurrido, ya he tomado mi decisión. Alana, necesito que firmes estos contratos. Aquí... Luego, Scott. Ibas a escoger a la chica para la campaña publicitaria nacional. Oh, ahora no. Alana... Llevan 3 días viniendo. De acuerdo, bien.
Encontraremos algo mejor. Chicas, lo siento, de veras. Muchas gracias. Si en el futuro hay más oportunidades, tengo sus teléfonos. En algún sitio tiene que haber una chica con la imagen perfecta. Al menos la fórmula está a salvo. Eso es lo importante. Sí. Y para que siga estando a salvo, me la voy a llevar a casa. ¿A casa? Alana, no puedes hacer eso. Es demasiado valiosa. Bárbara, no puedes impedírmelo. Como directora general, me siento responsable ante la empresa y los accionistas. Harás lo que se te diga, exactamente igual que todos los demás. Estás socavando mi autoridad constantemente. Si no me dejas hacer el trabajo que me corresponde, ¿por qué no me rescindes el contrato? ¿Y que te conviertas en directora general de Cosméticos Winston? ¿Quién te lo ha dicho? Scott es un ayudante ejecutivo muy eficiente y muy bien relacionado. Quiero dimitir, Alana. Quiero dimitir. Oh, entiendo. Entiendo que Winston te ha ofrecido $200,000 al año más extras. Muy generoso. Es una pena que todavía tengas un contrato blindado conmigo. Señora Westbrook. Doctor Shell, ya conocerá el incidente tan desagradable que ha ocurrido aquí esta noche. Han intentado robar la fórmula de Angelio. Y no lo han conseguido. Ya lo sé, pero me voy a encargar yo personalmente de su seguridad. Por eso deseo que me entregue todas sus notas y archivos del proyecto. No lo entiendo. No tiene que entenderlo, solo tiene que abrir el armario. Señora Westbrook. Doctor, hágalo. Señora Westbrook, se lo pido, por favor. Esos archivos representan años de trabajo. Son irreemplazables. Sin ellos no podría reconstruir la fórmula. No será necesario. Ya se lo he dicho, la tendré bajo control. No es justo que la considere de su exclusiva propiedad. Doctor, yo poseo la patente. Usted desarrolló la fórmula como empleado asalariado bajo mi supervisión. Si esto no lo entiende, estaré encantada de decirle a mi abogado que se lo explique. Bien. El armario. Por favor. Todo el mundo fuera. No creo que a la prensa le interese mucho un simple intento de robo. Oh, tengo una historia mucho más interesante que esa. Voy a decirles cosas que ni siquiera tú sabes. Efectivamente, es un producto tan revolucionario que la competencia ha llegado al extremo de intentar robarlo. Por fortuna, no han podido. ¿Afirma que hay gente haciendo espionaje industrial solo para encontrar una nueva crema antiarrugas? Oh, no. Esto es mucho más que eso. Es un descubrimiento revolucionario que he desarrollado y probado en mí misma. Lo llamo Angelio. Recuerden el nombre. Las mujeres mienten acerca de su edad. Yo siempre lo he hecho. Sin embargo, hoy voy a decirles la verdad. Tendrán como pruebas copias de mi partida de nacimiento y mi libro de familia. ¿Nos va a decir que en realidad tiene 20 años? No, au contraire. Janice. Es increíble. ¿Es esto cierto? Compruébelo usted misma. El original de esa partida de nacimiento está archivado en Portville, Colorado, donde nací hace 62 años. Alana, ¿cuáles son los componentes de esa nueva crema antiarrugas? ¿Le gustaría saberlo? Es un verdadero triunfo para ti, querida. Gracias, Arthur. Por favor, siéntate. Sabes que detesto que la gente lea por encima del hombro. Lo siento, no me he dado cuenta.
Me preocupa la idea de que la fórmula esté en casa, sobre todo después de que hayan intentado robarla en tu oficina. La fórmula está a salvo conmigo. Tú sabes bien lo difícil que es entrar en mi dormitorio. Maldita sea, eso no tiene gracia. Arthur, me estoy refiriendo al sistema de seguridad. Te has vuelto tan irritable. Antes recurría a ti para pedirte ayuda, consejo, apoyo. Y dinero. No recurría a ti solo por dinero. Pero ahora todo lo que obtengo de ti. Vaya con el traidorzuelo. ¿Quién? Harley Griswold. Esta vez ha ido muy lejos. ¿Qué ha dicho? No importa, que traigan el coche dentro de 5 minutos. Sí, señora. Oye, ¿van a venir con los diseños para el pastel de cumpleaños? Bueno, ya saben lo que quiero. Y por favor, no me esperes levantado, llegaré tarde. ¿Tiene algo que hacer? Sí, señor. Pues hágalo. Sí, señor. Él se considera inteligente, pero es un zote. Harley, querido, ¿estás hablando de mí? Alana, ángel mío, cada día estás más joven y considerando la esperanza media de vida, llegarás a la pubertad. Ya conoces a Beverly Courtney. ¿Qué tal, querida? Harley, quiero hablar contigo. ¿Qué seriedad? Quizá te disguste que esté almorzando con otra de mis admiradoras. Oh, Harley, qué bromista eres. Bromista no es precisamente la palabra que yo tenía en la cabeza. ¿Has leído hoy la columna de Shirley? Yo sí. Te menciona. ¿Qué es lo que he dicho esta vez? ¿No será nada terrible? Harley siempre está diciendo cosas terribles. Beverly, querida, cállate. Según un amigo escritor bien relacionado, la dramática revelación de la verdadera edad de cierta reina de la cosmética no ha podido llegar en mejor momento. Los rumores dicen que sueños financieros recientes han dejado su imperio de la belleza columpiándose al borde de la bancarrota. ¿No creerás que le he hablado a Shirley de tus problemas financieros? Veamos, un amigo escritor bien relacionado. Mira, Harley, eres el único escritor que conozco. Y eres la única persona que sabía que yo estaba atravesando problemas económicos. Por supuesto, hasta que esto ha salido a la luz. Te juro que no le he dicho una sola palabra a Shirley. Al menos que yo recuerde. Harley, tú sabes que bebes demasiado. Y querido, cuando bebes demasiado, hablas demasiado. Alana, querida, ¿qué puedo hacer para conseguir tu perdón? Por mí muérete, querido. Beverly, piénsatelo bien antes de decirle ningún secreto. Nunca se sabe lo que puede salir publicado. Almuerzo. ¿Cómo estás, mi vida? No te creo. No puedes tener 62 años. La verdad es que no estoy tan mal para mi edad. Esa crema es realmente milagrosa. Procura echártela bien por todo el cuerpo. Y ahora que lo sabes, ¿no te importa dormir con alguien que tiene la edad de tu abuela? Ni siquiera he pensado en ello. ¿Quieres que te lo demuestre ahora mismo? Lo estoy deseando. Que hiciste la otra noche. Dijiste que querías que el intento de robo pareciera real. Hiciste bien en sacar tus objetos de valor de la caja fuerte. Los de seguridad son un desastre. Sí, me ha venido muy bien el experimento.
¿Qué pasa con ese otro asuntillo que te encargué? Bueno, ha costado un poco. Pero creo que he encontrado lo que estás buscando. Esto no te va a gustar. Oh, Loren, te sorprendería saber lo que me gusta. ¿Está todo a punto para la fiesta? Creo que sí. Estupendo. ¿Insistes en no venir? Achato. Que tengas feliz cumpleaños. Gracias. Della. ¿Qué tal el barco nuevo? ¿Y la rodilla? Fatal. Llevan días intentando localizarnos. Por fin dejaron un mensaje en la tienda donde nos conocen. ¿Es importante? Yo creo que no. Alguien llamado Westbrook quería que fueras a una fiesta de cumpleaños esta noche. Le he dicho que no podías ir. ¿Quién es Westbrook? Fuimos juntos a la escuela de leyes durante casi 2 años. ¿No le habías mencionado? Dejó la carrera enseguida para meterse en negocios. Hizo fortuna. Éramos buenos amigos. No le he visto desde el 77. ¿Cómo ha ido hoy la pesca? Tenías razón. Picaron como locos. Pero no hemos cogido nada. Estamos fuera del campeonato. Ayer se hundió el barco, Perry se destrozó la rodilla y perdimos todos nuestros peces. Con este plan ya podemos irnos a casa. ¿Esos son míos? Alana, querida, feliz cumpleaños. Gracias. Es increíble lo maravillosa que estás. Rezo por estar como tú cuando tenga tu edad. Querida, no te preocupes, Angenew saldrá pronto. Espero que aguantes hasta entonces. Alana, ángel mío, llevo días llamándote, pero nunca estás en casa. Y nunca más estaré en casa para ti, Harley. Ni siquiera te había invitado. Sal de mi casa. Se dice que ya no estoy en tu lista. Me estás haciendo muchísimo daño. Se me parte el corazón. Vas a provocar mi ruina. No sabes cuánto me alegraría. Eric, el señor Griswold tiene problemas para encontrar la puerta. Por favor, acompáñame. Señor Griswold, por favor, señor. Por aquí. Querido, quiero hablar contigo. Disculpe. Sí, estuvimos todos y... ¡Arthur! ¡Arthur! Tienes que enseñarme tus armas. He estado aprendiendo a disparar y quiero pedirte consejos sobre lo que debo comprar. Bueno, solo tengo pistolas de competición. Ya. ¿Y cuál utilizaste en los juegos, eh? Esa es Walther del 22. Esa es una Silhouette. Esa... Disculpa. Alana, me gustaría hablarle acerca de mis notas. ¿Ahora? Alana, esto no puede ser, de verdad. Ahora imposible, hablaremos de ello mañana. Alana. Mañana. Muchas gracias. ¿Ha estado todo muy bien? Sí, claro, era previsible. Sí. Bueno, buenas noches. ¿Sabes? Estaba pensando. Oh, Arthur, querido, es tan tarde. Esta noche no. Bien. Buenas noches, cariño. Feliz cumpleaños. Gracias. Thank you.
¿Alana? Alana, te oí decir que hoy ibas a desayunar con los Edmonds. ¿Estás despierta? Voy a pasar. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando aquí? Llevo 7 años al servicio de la señora Westbrook. Por todo lo que me ha dicho, parece como si no le gustara el señor Westbrook. No trataba muy bien a la señora Westbrook. ¿Se llama? Eric. Eric, volveremos a hablar. Como lo desee. Agente, necesito hablar con usted. He averiguado algo que creo que le va a interesar. Doctor Shell, soy el teniente Brock. Me han dicho que usted tenía una cita con Alana Westbrook esta mañana. Se lo dije. Le dije que era un error guardarla en esta casa. Por eso quería verla hoy mismo. Ya habían intentado robarla una vez. Perdone, ¿robar qué? La fórmula de Angenew. Le dije que en el laboratorio estaría a salvo. Ahora dígame usted, ¿qué voy a hacer? He perdido el trabajo de toda mi vida. Despacito, ¿qué fórmula? Por Dios, no lo sabes. Incluso les he ayudado a buscarla. La fórmula ha desaparecido. Bien, ¿por qué no me lo cuenta todo? Señor Westbrook. Señor Westbrook, soy el teniente Brock de la policía. ¿Le importa que le haga unas preguntas? Claro que no. Bien, para empezar, parece que un ladrón ha entrado en su casa. Ha robado una de sus pistolas y ha sorprendido a su esposa mientras se quitaba las joyas para meterlas en la caja fuerte. ¡Pam! Le dispara. Coge las joyas y se larga. Y mientras todo esto ocurre, me dicen que usted no oye absolutamente nada. Tomo pastillas para dormir, teniente. Son muy eficaces. Me gustaría haber oído algo. Quizá lo hubiese evitado. Quizá lo hubiese evitado. Teniente. Discúlpeme. Señor Westbrook, voy a ponerle en antecedentes de lo que pensamos que ha ocurrido porque hay algo que no cuadra. No lo entiendo. Bien, para empezar, señor, las joyas de su mujer han sido encontradas en el buzón de la casa de al lado. Pero no hemos encontrado la fórmula de la crema anti-envejecimiento de la que nos ha hablado el doctor Shell. Eso significa que el ladrón, si había un ladrón, quería la fórmula y no las joyas. Lo que significa que el ladrón, si había un ladrón, sabía lo que buscaba. ¿Por qué dice tanto si había un ladrón? Entró por la fuerza. Señor Westbrook, nadie forzó la entrada de esta casa. ¿Y esa ventana? Ah, señor Westbrook, la ventana está rota de dentro hacia afuera. Como ve, el ladrón, el asesino de su mujer, quería que creyéramos que allanó la casa, pero creemos que estaba dentro desde el principio. ¿Dentro? Dentro, señor Westbrook. De hecho, creemos que sigue aquí. Y espero demostrarlo. ¿El qué? El mayordomo dice que usted y su mujer no se llevaban bien. ¿Le importa hablar de ello? Deberíamos prepararnos lo antes posible. ¿Por qué no cambias los cebos y pescas en el centro del lago? Estaba muy cómoda en el muelle. Venga, Adela, tuviste mucha suerte. ¿Me das un poco más de café? Ahora mismo. Deberías llegar unas horas antes de que el sol caliente demasiado. ¿Qué? Della sabe muy bien lo que hace. No me defraudes. Sé que vas a ganar la competición. Señor Mason, un mensaje para usted. Ahí está la jefa de la casa. Gracias, Andy. ¿Qué es? ¿Otra invitación a una fiesta?
No, señor. Anoche asesinaron a la mujer de Arthur Westbrook. Y a él le han acusado del crimen. Ay, Perry, no sé cómo agradecértelo. No me des las gracias. Según el informe de la policía, tu mayordomo le ha dicho al teniente Brock que tenías discusiones violentas con tu mujer. Ese hombre es un imbécil. Será testigo en el juicio. Es una pena que no te lleves bien con él. Eric es un mayordomo. Le pago para que se lleve bien conmigo. ¿Cuánto tiempo llevabais casados? Casi 10 años. ¿Discutíais? Por supuesto que discutíamos. Todas las parejas del mundo discuten. Eric dice que muchas discusiones estaban motivadas por dinero, por el de ella. ¿El dinero de Alana? A ellos se lo había dado todo. Era mucho. Solo quería que sacara del negocio una parte. Arthur, ¿te das cuenta de que querer que te devolviera el dinero es un móvil? ¿Qué? No han encontrado el arma del crimen, pero han encontrado el casquillo con tus huellas dactilares. Es que robaron mis balas. No podemos probarlo. El fiscal cree poder demostrar que mataste a Lana para conseguir la fórmula de esa crema. Dirá que tú sabías que estaba en su caja fuerte y que solo tú pudiste fingir el allanamiento para despistar. Perry, ¿qué pretendes? ¿Preocuparme más? Me han detenido por asesinato. Gracias, Della. Siéntate. Mi socio, Ken Malansky, va a visitar la escena del crimen con el teniente Brock por la mañana. Antes de que te vayas, quiero que repases con Della todas las fotografías de la fiesta. Pero ahora, me gustaría que me hablaras de esa crema que tu mujer había inventado. ¿Funcionaba de verdad? Oh, sí. Arthur, ¿cuántos años tenía Lana? No tengo la menor idea. Buenos días, teniente. Buenos días, Malansky. Perdón por el retraso. Vamos dentro. ¿Qué tenemos? Hemos echado un vistazo y... Disculpe, ¿le importa si he hecho un vistazo? ¿Quién es usted? Me llamo Ken Malansky, trabajo para Perry Mason. ¿Mason, el abogado? ¿También lo es usted? ¿Tiene algo en contra de los abogados? Todos los policías lo tienen. ¿Quién le ha dejado pasar? El teniente Brock. Pregúntele a él. Lo haré. Mientras tanto, no se mueva ni toque nada. ¿Está claro? No va a encontrar nada, Malansky. Ayer el forense limpió a fondo el lugar. Dígaselo a su investigadora. Ha actuado como si yo fuera a conseguir pruebas vitales. ¿Qué investigadora? Alta, rubia, guapa. Le iba a buscar, estaba aquí mismo. ¿Ahora? Sí, ahora. Se acaba de ir el coche. ¿No era de las suyas? La única mujer que hay en mi equipo es Lenny Rodríguez y para nada es rubia. Tenía carnet de conducir. Loren, he anotado su nombre y la matrícula. Será un callejón sin salida. Malansky, ¿es otro de los trucos de Mason para que demos vueltas en círculos buscando a una misteriosa mujer? No sea tan desconfiado. Perry y yo no trabajamos así, ya lo sabe. No me tome el pelo. Arthur y yo hemos examinado las fotografías de la fiesta. Estas tres personas sabían que la fórmula estaba en la casa. Janssen. El químico que desarrolló Angeny. Bárbara Fox. La directora general de Alana. Y Scott Collins. Su ayudante ejecutivo. ¿Te olvidas de alguien? Harley Griswold. Arthur dice que Alana y él tuvieron una fuerte discusión el día de la fiesta. ¿Discusión? ¿Sobre qué? Él solo sabía que Harley irrumpió en la fiesta y Alana le echó a la calle. Vaya, señor Malansky.
Perdonadme, he estado en la ciudad con el teniente Brock. Siguió la pista de la matrícula de nuestra misteriosa mujer. Coche de alquiler, nombre falso, nada. Evidentemente es una profesional. ¿Tanto como para matar? Estoy hambriento, ¿habéis pedido? No, te estábamos esperando, camarero. Hoy Arthur ha identificado a 4 sospechosos. Bien, mañana... ¿Quieres que investigue el allanamiento que se produjo en la casa de Alana? ¿Has acabado con todo lo demás? Todo concuerda con el informe de la policía. Bien. Brock está atando los cabos de un buen caso. Contra nosotros. Lo único que pude ver es cómo bajaba al vestíbulo vestido de negro y con una especie de careta cubriéndole la cabeza. Es todo lo que vi. ¿Cree que podría tratarse de una mujer? No lo sé. No he pensado en ello. En resumen, que no diría que sí ni que no. Diría que quizá. Por supuesto, no me arriesgaría. El despacho del señor Collins está después del vestíbulo. Muchas gracias. ¡Eh! ¿A dónde ha ido? ¿Quién? La mujer rubia. No he visto a nadie. Disculpe. ¿Qué desea? Estoy buscando a una mujer alta, rubia. Aquí no está. Lo siento. Perdón. ¿Qué hombres estos? Alta, rubia, lleva una blusa blanca y una falda oscura. La he visto salir de ese despacho. Tiene que ser Loren Kane. Ha estado aquí hace 2 minutos. ¿Quién es? Trabajaba para Alana. ¿Qué hacía? Proyectos especiales, como fiestas, trucos sucios, puñaladas por la espalda. Alana guardaba en secreto todo lo que ella hacía. ¿Y si ya no trabaja para la señora Westbrook, qué estaba haciendo aquí? Dijo que tenía que atar unos cabos sueltos. Yo también. ¿Dónde podría encontrarla? Vamos a ver su historial. Qué curioso. No puedo sacarlo. Su archivo está borrado. ¿Ha podido manipular una de esas terminales? Bueno, hay otra en el despacho de la señora Westbrook. Y salía de allí. No creerá que ella misma lo ha podido borrar, ¿verdad? Se me ocurre una cosa. ¿Le pagaba con cheque? Sí, hoy ha recogido el último. ¿Tiene alguno de los cheques anulados? El nombre del banco tiene que figurar en la parte de atrás. Gracias. Loren Kane está aquí. ¿Por qué habría de hablar con usted, señor Malansky? O aquí y ahora, señorita Kane, o en el estrado bajo juramento. Suponga que desaparezco. La encontraríamos. Y entonces tendría que explicar al teniente Brock por qué estaba haciéndose pasar por un agente de policía. Me llamo Loren Kane, detective privado. Aquí está mi licencia. Conocí a Alana desde pequeña. Hice un par de trabajos para ella y luego me hizo un contrato fijo. ¿En qué estaba trabajando?
Investigaba a varios de sus empleados. Alana no era lo que se llama una persona confiada. Su patrona ha muerto. ¿Por qué continúa investigando? Quiero saber quién la mató. ¿No cree que fuera su esposo? No. Por alguna razón inexplicable, Arthur la quería. ¿Qué mueve su interés? Dos razones. Una noble, otra no tan noble. En primer lugar, tengo esa idea tan anticuada de que todo el que comete un asesinato debe ser castigado. No puedo evitarlo. ¿Y la segunda? Si resuelvo este caso, tendré resuelto mi porvenir. Seré famosa y, como al señor Perry Mason, me lloverán los trabajos. ¿Crees que eso es cierto, Ken? Mire, señor Mason, ambos creemos que su cliente es inocente. Quizá podamos ayudarnos. ¿Ha hablado ya con Harley Griswold? ¿Por qué? A Alana le preocupaba. Parece que tiene mal genio y que es peligroso cuando se le interroga. No tiene aspecto de ser muy peligroso. Señor Mason, usted mejor que nadie sabe cómo pueden engañar las apariencias. Eso es cierto, señorita Ken. ¿Verdad, señor Malansky? ¿Señor Mason? ¿Señor Griswold? Está sentado en mi mesa. Lo sé, ¿no se va a sentar? Por favor. Gracias. De nada. Beverly Courtney, te presento al famoso Perry Mason que intenta sacar la carne de nuestro querido Arthur fuera del horno. Espero que lo consiga. Gracias. Háblenos de la pelea que libra Arthur con la justicia. Será una ardua batalla. Todas las batallas son arduas. Dada la encantadora personalidad de Arthur, creo que a mucha gente le alegraría verle en la cárcel, sea o no inocente. ¿Y usted, señor Griswold, cree que es inocente o no? Bueno, incluso si hubiera matado a Alana, ¿quién le culparía? Ella le trataba muy mal, muy, muy mal. Todos lo sabían. ¿Y a usted le trataba muy mal? Teníamos altibajos. Harley, no sé por qué eres tan delicado. Esa mujer era un monstruo. No se imagina de qué forma le habló. Yo jamás lo hubiera aguantado. ¿Alguna cosa más, señor Mason? Tal vez no sea el momento apropiado. Puede decir lo que quiera delante de Beverly. Es de toda confianza. Adelante, señor Mason. Me encantan los escándalos. De acuerdo. ¿Es cierto que Alana Westbrook le daba grandes sumas de dinero? ¿Quién le ha dicho eso? ¿Es cierto? Bueno, de vez en cuando me hacía pequeños regalos. ¿Regalos en metálico? Pero Alana era muy generosa. ¿Es así como se gana usted la vida? Bueno, la verdad es que acepto la generosidad de algunas de mis más devotas amigas, sí. Así que su pelea con Alana ponía en peligro su medio de vida. Creo que probablemente lo mejor es que les deje solos. Muchas gracias, señor Mason, por su exquisita discreción. Sabe que no he hablado por propia iniciativa. Bien, usted abandonó la fiesta de Alana hacia las 10. ¿A dónde fue luego? A casa. ¿Qué es a dónde voy ahora? Que tenga un buen día. ¿Por qué no decimos sencillamente au revoir? Estoy seguro de que volveremos a vernos. Creo que he dado con el asesino. Le he dicho a Harley Griswold que tenía una foto de él husmeando en la casa de los Westbrook la noche de la fiesta. También le he dicho que por $10,000 le enviaría el negativo en vez de entregarlo a la policía. No puede hacer eso, es un chantaje. No, porque no hay ninguna fotografía. Pero si él cree que la hay e intenta comprarla, ya le tenemos. A Perry esto le va a encantar. Parece que ha sido una buena idea no pedirle permiso.
Dígame, ¿es usted tan dura como parece? ¿No es su oficio averiguar? Griswold ha dicho que me llevará el dinero al garaje del aparcamiento del centro comercial Grillo a las 10 de la noche. En cuanto aparezca por allí, ya es nuestro. Oh, sí. La idea original de Ingenue fue mía. Nos conocimos en Suiza hace 20 años. Yo estaba en investigación y desarrollo y ella en marketing en una empresa de cosméticos suiza. Entonces comenzamos a trabajar en un producto antienvejecimiento. ¿Fue ella quien le trajo a América? Alana estaba muy obsesionada con mi investigación. Cuando estableció su empresa, fue a buscarme y me convirtió en su químico jefe. Ella sería la primera en decirle que mi aportación a Ingenue ha sido esencial. Desgraciadamente no se encuentra en situación de decir nada. Sí, desgraciadamente. He trabajado 20 años en este proyecto y, como mis notas fueron destruidas, no puedo ofrecer ninguna prueba de mi contribución, ni siquiera reconstruir la fórmula. Alana destruyó sus notas. ¿No le preocupaba que utilizara esa estratagema para excluirle de la parte de los beneficios? Alana era mi amiga. En el pasado siempre me trató honorablemente y yo confiaba en ella por completo. ¿Aunque tuviera la única copia de la fórmula en su caja fuerte privada? Sí. ¿Usted sabía que se encontraba allí? Me lo dijo ella personalmente. Alana Westbrook confiaba en mí y yo confiaba en ella, señor Mason. Yo era probablemente la única persona en quien confiaba. ¿Y Loren Ken o Barbara Fox? Loren trabajaba por horas. ¿Pero sabe que Barbara Fox y Alana se pelearon la misma tarde que se llevó la fórmula a casa? ¿Se pelearon? ¿Por qué? Bárbara había hecho una mala inversión y la había cubierto con los fondos de la empresa. Cuando Alana lo descubrió, el puesto de Bárbara peligró. Si lo que busca es un motivo, señor Mason, yo le aconsejo que hable con Bárbara Fox. Ingenue produce millones en beneficios, Dr. Sell. Es un motivo más que suficiente para muchas personas. Estar desierto. Averiguaré quién es su mecánico. No es difícil imaginar que después de lo de esta noche tendrá que reparar el coche. Loren. Loren. Allanamiento de morada. Griswold intentó matarnos. Estamos empatados. ¿Vienes? No, no puedes hacerlo. ¿Que no? Sal de ahí. Señor Griswold, aquí Carl Reusler desde Zúrich. Soy el jefe de compras de Schoenheit Gesellschaft. Le confirmo que estaré esperando su vuelo cuando llegue aquí el día 19, según dice en su fax. Le deseo un feliz viaje. Adiós. Schoenheit significa belleza y Gesellschaft, corporación. Ya lo sé. Griswold se va a reunir con alguien de esa firma de cosmética suiza. Esto encaja. ¿Tú qué opinas? ¿Qué buscas ahora? Una agencia de viajes.
Me siento muy orgulloso de mi café. ¿Me permite su abrigo? No estaré mucho tiempo. Lo tomo solo, gracias. Purista, de los que a mí me gustan. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Hábleme de la discusión que tuvo con Alana Westbrook la noche de la fiesta. Yo no lo llamaría una discusión. ¿No? Dicen que ella parecía muy enfadada. Bueno, un ayudante ejecutivo debe tener contento a su jefe o buscarse otro trabajo. Pero sus relaciones iban más allá del simple trabajo, ¿no es así? No entiendo. Mis amigos han hecho una pequeña investigación sobre su tren de vida. Solo el alquiler de este apartamento es mayor que su salario mensual. Tengo inversiones. Señor Collins, tanto su alquiler como el leasing de su coche han sido pagados con cheques retirados de una de las cuentas de Alana. ¿A dónde quiere llegar, señor Mason? ¿A que soy un mantenido? ¿A que Alana y yo éramos amantes? Más o menos. Sí, es cierto. ¿Y eso qué prueba? Me proporciona un motivo para quererla viva, no muerta. Sí, me pagaba el alquiler, el coche, la ropa. Pero ahora que ha muerto, eso se acabó. ¿Sabía usted que gozaba de un trato preferente en su testamento? No tengo por qué responder a esa pregunta. Aún no estoy sentado en el estrado. Pero lo estará, señor Collins. Lo estará. Buenos días. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Busco un Jaguar Mark II Sedan de principios de los 60. Un Jaguar negro clásico. Este es el sitio adecuado. Busco uno en particular. Tiene abollado el guardabarros delantero izquierdo. Quiero decir, la aleta. ¿Podría echar un vistazo a su taller? No será usted inspector de seguros, ¿verdad? No, soy abogado. Trabajo en un caso de asesinato. Me llamo Malansky. ¿Y? Y puedo conseguir una orden judicial para mirar a fondo su contabilidad. Pero ¿por qué complicar las cosas? Malditos abogados. Venga. Bueno, ¿este es el que busca? Sí, este es. ¿Quién es el dueño? Hombre, todo tiene un límite. Los clientes depositan en mí su confianza. Lo comprendo. El señor Griswold quiere mantener esto en secreto, ¿eh? Oiga, si ya lo sabe todo, ¿por qué me lo pregunta? Malditos abogados, qué asco. Y ahora querrá ver mis papeles, claro. Señor Mason, soy Barbara Fox. He salido en cuanto he podido. La verdad es que estaba esperando su visita. ¿Ah, sí? Bueno, desde que el jefe de contabilidad me dijo que Della Street intentaba echar un vistazo a nuestros libros. Pero usted no los muestra, señorita Fox, y yo esperaba hacerle cambiar de idea. Oh, lo siento, pero los aspectos financieros de la compañía son confidenciales. Pero ahora que Alana ha muerto, usted debe controlar todos los fondos. Eso es cierto. Una gran responsabilidad. En efecto. Pero me arreglo. A la larga, por supuesto, habrá una auditoría. Con los libros sellados, la gente podría pensar que usted está intentando esconder algo. Señor Mason, todo está en orden. Ajá. Me alivia oírlo, señorita Fox. Esto es una citación. Debe acudir a los juzgados mañana por la mañana. Como verá, también exige la presencia de los libros. ¿Cuál es el problema? He conocido muchos detectives privados, pero ninguno se saltaba las leyes como tú. Has mentido, chantajeado y cometido allanamiento. Yo no puedo trabajar así. Pues yo sí. Las pruebas tienen que ser válidas en el juicio, ¿comprendes? Claro. Bien, espera aquí. Señor Griswold, necesito hacerle unas preguntas.
Oiga, viene muy agresivo, ¿no? Le conozco. Mi nombre es Malansky, trabajo con Perry Mason. Ayer mismo estuve charlando con el señor Mason. ¿Dónde estaba la noche pasada? Señor... Malansky. Este no es un buen día para mí. ¿Podría volver en otra ocasión? Mejor ahora. Lo siento mucho. Quizá encuentre sitio en su apretada agenda para que nos veamos mañana en el juzgado. ¿Ausa das Weissig? ¿Gemaicha Biachi in Soma? ¿Venea in Holland? ¿In Hagist? ¿Al Lüsen? Ya, ja, ya. Ja. Dankeschön, Herr Director. Auf Wiedersehen. Karl Schusner dice que tengo un acento garrafal. En cualquier caso, Griswold les envió un fax ayer diciendo que irá a Zúrich la próxima semana para discutir un importante negocio relacionado con un nuevo producto. Por desgracia, Griswold no concretó más el tema. En la agencia de viajes dicen que Griswold les puso un fax hace 2 días para pedir un billete de ida para Zúrich el día 18. Contactó con los dos por medio del fax. Ajá. ¿Cuál es el problema? Hubiera sido preferible hablar con ellos. Cualquiera pudo enviar esos fax. Para implicar a Griswold. Intentó matarnos la pasada noche. Lo que prueba que es nuestro hombre. ¿Ah, sí? Esta es la prueba G de la acusación. ¿Reconoce usted este casquillo? Sí, fue encontrado en la habitación donde Alana Westbrook fue asesinada. ¿Es este casquillo similar a los que utiliza el acusado para tirar al blanco? Sí, se comparó con otros proyectiles encontrados en su casa. Coinciden en todo. ¿Había alguna huella dactilar en él? Sí, la del acusado. ¿Tiene un inventario de lo que sustrajeron de la caja fuerte de la señora Westbrook? Sí, lo tenemos. Varias joyas y un sobre que contenía una fórmula química para una crema cosmética. Pero las joyas se encontraron en el buzón de una casa próxima. ¿Quiere decir que al final las joyas no fueron robadas? No. ¿Y encontraron también la fórmula química? No, señor. Entonces, lo único que fue robado de la caja fuerte de la señora Westbrook fue la fórmula para su crema cosmética. Efectivamente. Muy bien. Hablemos de la ventana rota del salón. La ventana estaba rota, ¿no es así? Lo estaba. Teniente, cuando examinó la zona próxima a la ventana rota, ¿qué observó? Descubrí que había muchos más cristales rotos en el alféizar exterior de la ventana que los que había en el interior. ¿Lo que indica? Indica que la ventana se rompió de dentro a fuera. Es decir, que quienquiera que rompiera la ventana estaba ya dentro de la casa. Correcto, señor. ¿En el momento del asesinato estaban los criados en casa? No, habían vuelto ya a la casa del guarda, donde vivían. ¿Quién estaba en la casa? La señora Westbrook y el acusado, el señor Westbrook. Su testigo, abogado. La defensa no hará preguntas, señoría. Puede usted retirarse. Señoría, el Estado llama a Eric Krebel. ¿Cómo es que no dices absolutamente nada? Porque no hay nada que decir, Arthur. Hacen que parezca que yo la he matado. ¿Puedo al menos subir al estrado y hablar en defensa propia? Pienso que no deberías hacerlo, Arthur. Maldita sea. Estate calladito. ¿Y esas discusiones entre el acusado y la víctima a qué se debían? ¿Lo sabe? A menudo eran causadas porque él estaba celoso. Pero más veces eran por dinero. ¿Por dinero? Él decía que ella le debía dinero, que le había proporcionado una fortuna. Y quería que le devolviera su dinero. ¿Y qué decía la señora Westbrook? Se reía. Que tendría que pasar por encima de su cadáver. Su testigo, abogado. No haré ninguna pregunta. Es imposible dar una cifra exacta, pero siendo prudente, yo diría que la fórmula de Ingenue podría valer decenas de millones de dólares. ¿Conocía el acusado el valor de la fórmula, doctor Scherr? Claro que sí. Estuvo en la reunión en que lo discutimos por primera vez. Gracias. Abogado, su testigo. Señoría, la defensa no hará preguntas a este testigo de momento. La acusación ha hecho su exposición. Muy bien. El testigo puede retirarse.
La defensa ya puede llamar a su primer testigo. Señoría, la defensa llama a Harley Griswold. Rogamos al tribunal que nos permita interrogarle como testigo de la parte contraria. Se le permitirá cierto margen de libertad, señor Mason. Señor Griswold, quiero que dirija su atención a la joven que se encuentra en la segunda fila de espectadores. ¿La había visto anteriormente? Sí, se presentó en mi casa antes de ayer. Fue cuando le ofreció venderle una fotografía incriminatoria que le ligaba al asesinato de Alana Westbrook. Naturalmente que no. Dijo que era una periodista del National Informer y que quería entrevistarme para una historia sobre los snobs que frecuentan los cafés. La eché, claro. Si es necesario, puedo llamar a declarar a esa señorita. Haga lo que le parezca, es su juicio, digo la verdad. ¿Qué tipo de coche conduce? Un Jaguar Marto sedán de 3.8 litros de 1961, de las carreras sobre hierba. Buen coche. Una máquina que resulta inconfundible. ¿Como su dueño? Único. Su excelente coche se vio envuelto en un intento de homicidio con vehículo hace 2 noches. ¿No es cierto? Si usted lo dice, debe ser verdad. La aleta delantera izquierda de su coche resultó seriamente dañada, ¿no es así? Así es. Ahora el coche de su propiedad está en Imperial Motors mientras le reemplazan la aleta, ¿correcto? Casi todo cierto. Mi Jaguar fue robado del garaje esa tarde y lo encontré a la mañana siguiente aparcado a la vuelta de la esquina con el golpe que ha descrito. ¿Nos está diciendo que alguien robó su coche, le dio un golpe y después lo devolvió? ¿Por qué haría alguien algo así? Bueno, supongo que alguien debe estar tratando de implicarme de algún modo. De jugármela, como se dice vulgarmente. ¿Por qué no comunicó el robo y el daño a la policía y, como es lógico, a la compañía de seguros? Evito que me suban la cuota. Me resulta más barato pagar las reparaciones de mi bolsillo. Bien. Hemos oído un testimonio acerca del valor de la fórmula de Angelou. ¿No es una suposición lógica que quien quiera que asesinara a la señora Westbrook y robara la fórmula estaría interesado en venderla? Supongo que sí, pero si me va a preguntar acerca de la llamada telefónica desde Zúrich que había en mi contestador, le aseguro que no sé nada. ¿No piensa viajar a Zúrich para reunirse con los representantes de una firma de cosméticos suiza? No, señor. Y tras el asesinato de Alana, ¿por qué envió un fax a su agencia de viajes y pidió un billete de ida a Zúrich? No lo hice. Señor Griswold, este es el fax que recibió su agente de viajes. Aquí dice que procede de su casa. A esa hora yo no estaba en casa. Alguien ha debido hacerse pasar por mí. ¿La misma persona que robó su coche? Sí. ¿La misma persona que envió un fax a la empresa de cosméticos de Zúrich y pidió una cita para discutir ciertos asuntos del negocio? La misma que está intentando inculparme con pruebas falsas, sí. ¿Tiene una coartada para la noche del asesinato o para la noche en que su coche sufrió ese accidente? Estaba en casa. Eso no es cierto. Dejó la fiesta de cumpleaños de Alana Westbrook a las 10 de la noche. Pero según su criado, no llegó a su casa hasta las 2 de la mañana. Y eso son 4 horas. ¡4! ¿Qué hizo usted durante esas 4 horas, señor Griswold? No estoy obligado a presentar ninguna coartada. Debe usted contestar a la pregunta. Señoría, es un asunto muy personal. ¿No asesinó usted a Alana, señor Griswold? ¿Y cuando Lauren Kent se enfrentó a usted con la prueba de su culpabilidad, no intentó matarla también? No. ¿Dónde estaba la noche en que Alana fue asesinada? Oh, por el amor de Dios, Harley, díselo. Estaba conmigo. ¡Orden! ¡Orden! Señora, siéntese y guarde silencio. Estaba con la señora Courtney. ¿Testigos? Señor Mason, no había ningún testigo. No soy el eunuco impotente que la gente piensa que soy. Mi querido señor Courtney me ha permitido acompañar a su encantadora mujer con la equivocada impresión de que todo lo que hacemos es cotillear y almorzar.
Gracias a usted me han descubierto. Una pena. Pero ya era hora de quitarse la máscara. Señor Mason. Señor Mason. Señoría, la defensa solicita una pequeña pausa. Se suspende la sesión durante 20 minutos. Levántense. Lore nos la ha jugado. Búscala. ¿El señor Griswold era nuestra única posibilidad? Era una muy importante. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a llamar a Scott Collins. No, eso no lo puedo permitir, Arthur, en absoluto. No puedo. Hay que hacer evidente que alguien más tenía un motivo para cometer el asesinato. Si tú sabías que tenían una aventura, lo sabía todo el mundo. Lo he sabido durante meses. Esperaba que ella volviera a mí. Señor Collins, ¿no es cierto que Alana y usted eran amantes? Protesto, es irrelevante. Denegada. Sí, éramos amantes. Y cuando su marido supo lo nuestro, la amenazó con matarla. Señoría, ¿podríamos marcar estas fotografías para su identificación como siguiente prueba de la defensa? Sí, han de marcarse en conjunto como prueba C de la defensa. Gracias. Así que ha reconocido que era usted el amante de Alana. Sí. ¿Podría identificar estas fotografías, por favor, señor Collins? Son fotos mías y de una amiga. Se trata de una amiga joven y la naturaleza de esa amistad es bastante clara. Ahora bien, el día del cumpleaños de Alana le entregaron estas fotografías, ¿verdad? Y usted discutió con ella acerca de las mismas, ¿no es así? Sí. Estaba enfadada. ¿Qué se proponía hacer ella, señor Collins? Nada. ¿Nada? ¿Nada? Para asegurarse de que no hacía nada, se deshizo de ella. Protesto. La defensa importuna a su propio testigo y pretende establecer un móvil cuando no hay una sola prueba que relacione al señor Collins con este crimen. Se acepta. Señor Mason, ya es suficiente. ¿Tiene más preguntas para este testigo? Solo una, señoría. Señor Collins, ¿mató usted a Alana Westbrook? No. Señor Mellors. No hay preguntas. Puede retirarse. Se aplaza la sesión durante una hora para almorzar. Levántense. Te dije, déjala en paz, déjala en paz. ¿Por qué no la dejas en paz? Que se separe a sus dos hombres. Desaparecida. Tenías mucho interés en ponernos sobre la pista de Griswold, ¿eh, Lore? Apártate, Malansky. Un momento, no tengas prisa. Déjame salir. ¿Cuál es el problema, señorita? Kenny, te he dicho que no quiero salir más contigo. Sé razonable, por favor. Es que no puedes aceptar... Muy ingenioso, realmente ingenioso. Ya ha oído a la señorita. Sea razonable. ¡No se meta usted en esto! ¿Se encuentra bien, señorita? Ahora sí. Cuidado. Gracias, encantado. Quiero declarar, Perry. Quiero decir la verdad. ¿La verdad de quién, Arthur? ¿La tuya o la del fiscal? La verdad. Yo quería a Lana. No podría haberla matado. ¿Nunca reñiste con ella? Teníamos nuestras diferencias, pero... Porque se veía con otro hombre. Scott Collins nunca le importó. Pero le ha dejado una pequeña fortuna gracias al dinero que tú le diste.
Eso era asunto suyo. Pero era tu dinero, debías odiarla. No. Pero te traicionó, te puso en ridículo. Eso no es cierto. ¿Que no te traicionó o que no te puso en ridículo? ¡Cállate! ¡Cállate! Por eso no permitiré que testifiques. Lo siento, Arthur. Sé que esto no te ha divertido, pero ha sido la forma de que lo entendieras. El fiscal se aprovecharía de tu ira y haría que parecieras un hombre sin control, capaz de cometer cualquier delito. Y, por supuesto, el de matar. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Creo haberle dicho que se larga. Estamos en paz. Glad Gordo al habla. Oye, creo que debes saberlo. Tu novio apareció en tu apartamento. No sé qué estaba buscando. Yo sí. Gracias, Gordo. Oiga, quiero hacer otra llamada con tarjeta de crédito. Póngame con el 303-555-555-4128. Gracias. Sí, soy yo. Tenemos problemas. Creo que Malansky me va a seguir hasta aquí. ¿Aquí, en Porterville? No lo sé. Entro en mi apartamento y estoy segura de que encontró algo que le conducirá hasta aquí. Se me ha ocurrido que podría hacer que me siguiese hasta donde tú sabes. Sí, esa carretera. ¿Estás de acuerdo? Espera allí. Él estará detrás de mí. Llénelo. Uf, qué tiradita desde Denver. Aquí pararán muchos coches con el depósito vacío, ¿eh? Una amiga mía venía por este camino. Igual paró aquí mismo. Una rubia alta y guapa. ¿La ha visto? No, ¿eh? ¿Aceptan tarjetas? ¿Tienes servicios? Estupendo. ¿Por qué no abre el capó y mira el aceite? Me llamo Malansky, soy abogado, trabajo en un caso de asesinato y esta señora, Lauren Kent, es una testigo crucial, necesito encontrarla, tiene que haberla visto. Una señora alta, rubia, guapa, en un pueblo así no puede pasar inadvertida. De acuerdo. Haremos un trato. Usted me dice dónde está y yo le recompensaré. 20 pavos. ¿Dónde está? Es por la gasolina y el aceite. No he visto a ninguna mujer. Estupendo. No gasta usted mucho en saliva, ¿eh? 20 pavos. Tengo que irme enseguida. Jay, vigila la tienda. Volveré dentro de un rato.
demonios estás haciendo? ¿A qué juegas? Basta ya. Perry. Ken, apenas puedo oírte. ¿Dónde estás? En Porterville. ¿Dónde está Arthur? Dijo que se iba a casa. ¿Por qué? Allí no está. ¿Qué has dicho? No entiendo nada. Te he dicho que no está. Le acabo de llamar. Perry, escucha. Han matado de un disparo a Loren Kent esta tarde. La policía de Porterville ha examinado las balas que han encontrado y sin duda han salido de la misma arma que mató a Lana Westbrook. Creo que Arthur las ha matado. Ken, eso no tiene ningún sentido. Perry, ¿puedes oírme? La comunicación está muy mal. Ken, Arthur no es el asesino. Pues ya me dirás, eran su arma y sus balas y le interesaba quitarse de en medio a Lana y a Loren. Perry, yo lo veo muy claro. Mira, Ken, una vez fui tu abogado. Creía en ti del mismo modo que creo en Arthur. Ahora haz algo por mí, Ken. Ken, ¿estás ahí? Sí. Escucha, a Lana Westbrook... Creció en Porterville. Averigua dónde vivía y quién la recuerda de cuando era pequeña. Averigua quiénes son sus parientes. Ken. Ken, tienes que creer en Arthur. Conozco a ese hombre. ¿Qué? Pasa por la casa de Loren Kent. Ken, ¿puedes oírme? Ponte en contacto conmigo. ¡Perry! ¿Ken? ¿Ken? Anoche te estuvimos llamando por lo menos hasta las 11. ¿Dónde estabas? Estaba aterrado. Cogí el coche y empecé a conducir. Hice casi 200 kilómetros. ¿Hay algún problema? Sí. Loren Kent ha muerto. Levántense. Se reanuda la sesión del condado de Denver. Preside la jueza Eleanor Harrelson. Siéntense. Señor Mason... Puede llamar a su primer testigo. Me disculpa un momento, señoría. Muy bien. ¿Cómo ha muerto? La han asesinado. Estamos esperando más noticias de Ken. ¿Dónde está? No estoy seguro. ¿Qué está haciendo? Tampoco estoy seguro de eso. Loren te traicionó, Arthur. Solo espero que Ken encuentre algo para... Señor Mason. Señoría, hemos encontrado nuevas pruebas. Me gustaría llamar de nuevo al doctor William Shell, pero también le robaría un pequeño descanso para examinarlas. Se suspende la sesión durante 15 minutos. ¿Le parece suficiente, señor Mason? No sé a qué viene esto. No tenía ninguna razón para matar a Lana. Usted y Lana Westbrook... desarrollaron la fórmula de Angenio juntos, ¿no es cierto? Bueno, Alana se encargaba del marketing y de las relaciones públicas. Yo desarrollé la fórmula. Empezamos juntos hace 20 años en Europa. Y la señora Westbrook se ofreció como conejillo de Indias bajo su dirección. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Durante cuánto tiempo utilizó la fórmula, doctor? Creo que utilizó una versión experimental durante bastante tiempo. Doctor Shell, ¿cuántos años... tenía a Lana Westbrook? No lo sé. Ahí tiene dos sobres. ¿Le importaría mirar el sobre número uno, por favor?
Es la partida de nacimiento que Lana Westbrook mostró a la prensa para demostrar que tenía 62 años. ¿La reconoce? Sí. Ahora el sobre número 2, por favor. Es otra partida de nacimiento que fue hallada en la casa de una mujer llamada Lauren Kent. ¿A quién pertenece? A Lana Westbrook. Según la fecha de nacimiento de esa partida, ¿cuántos años tenía Lana Westbrook cuando murió? 40. ¿Cuántos? 40. Angel New nunca cambió su aspecto, ¿verdad, doctor? Su aspecto fue siempre milagroso, ¿no es cierto? Era una mujer muy bella, sí. ¿Y usted? ¿Estaba enamorado de ella? Señor Mason. Sí, yo la quería. Ella era su esposa. Usted la poseía. Me dejó para irse con usted. Nunca más pude tocarla cuando se casó con usted. Usted no sabe lo que es el amor. Pero yo sí. Yo sí sé lo que es el amor. Doctor Shell, si Alana solo tenía 40 años y la crema no había cambiado su aspecto, entonces todo el asunto era una charada, casi un fraude. No, no había fraude, solo que la crema todavía no estaba lista y Alana no podía esperar más, estaba muy endeudada. De modo que Lauren Kent manipuló esa partida de nacimiento y falsificó esos informes. Fue una idea de Lauren y Alana. Dijeron que había que lanzar la fórmula al mercado aunque no funcionase. Intenté detenerla, ¿sabe, señor Mason? La crema era realmente estupenda. La fórmula estaba casi lista. Alemania, doctor Shell, Alemania. ¿No es cierto que su padre cambió el nombre de su familia cuando él y su mujer salieron de Alemania? Nuestro nombre era Schellenburg. Su abuelo, Gustav Schellenburg, era un excelente tirador. Él le transmitió esa técnica a su padre, quien después se la enseñó a usted, ¿no? En realidad, usted era mejor tirador que Arthur Westbrook. Algunos me consideraban un tirador experto, sí. Señoría, por el momento he terminado el interrogatorio. Pero me reservo el derecho de llamarle de nuevo. Ahora llamo a W.G. Grange y Talestrán. W.G. Grange, ¿qué significa W.G.? W.G., solo W.G. Puede deletrearlo como quiera. Señor Grange, usted es la persona que ha ayudado al señor Malansky a encontrar la casa de Lauren Kent. ¿Es eso cierto? Sí. También le ha ayudado a encontrar la prueba que acaba de traer a la sala. Sí, yo le he ayudado y espero que no haya sido en contra de la ley. Creo que todo está en orden. Señor Grange, usted también oyó una conferencia interurbana que Lauren Kent realizó en la gasolinera de Porterville. ¿Puede hablarnos de ello? Bueno, no lo recuerdo todo, pero ella dijo que iba a asegurarse de que Malansky la siguiera hasta una carretera en su coche y que cuando llegara él iba a estar justo detrás de ella. Hablaba como si fuera a ocurrir algo grave. ¿Sabe a quién estaba llamando? No, eso no lo sé, pero recuerdo el número. Nuestro teléfono está en muy mal estado, es un poco viejo. Llamó a la operadora para tener comunicación. Yo apunté el teléfono. Lo tengo aquí. Señoría, deseo que ese número de teléfono conste como prueba de la defensa. Gracias, señor Cranhead. Ha sido de gran ayuda. Llamo de nuevo al doctor William Shell. Doctor Shell, la prueba de la defensa es el número de teléfono que marcó Lauren Kent en la gasolinera de Porterville. Y ese número 303-555-4128 es su número de teléfono, ¿no es así? Sí. De modo que usted se puso de acuerdo con Lauren Kent para que el señor Malansky
la siguiera hasta esa carretera de la montaña. Sí. Usted era el único que sabía que iban a estar en esa carretera. Y usted es un tirador excelente, doctor Russell. Les había traicionado. A Alana y a usted. No podía permitir que se saliera con la suya. ¿Por eso la mató? Se lo merecía. ¿Y la mujer que amaba merecía que la asesinara? En Suiza éramos felices. Yo estaba enamorado de ella. Hubiera hecho cualquier cosa por ella. Inventé la fórmula para ella. Ambiciosa. Era tan ambiciosa. Me dejó, se fue a los Estados Unidos y se casó con él. Nunca fui el mismo, señor Mason. Me quedé destrozado. Cuando me llamó y me pidió que fuera su químico, no pude decir que no. Compréndalo, era la forma de estar con ella. Y entonces robó la fórmula. Nunca más la iba a ver, se lo puede imaginar. Se lo habría dado todo. No tenía por qué hacerlo. La amaba. Y todavía la amo. Pero usted la mató. Señor Mason, sí, lo hice. La maté. Señoría, la acusación no pone ninguna objeción para que se desestimen los cargos. Así se hará. Agentes, detengan al doctor Sell. Acompáñenos. Se levanta la sesión. Yo no sea mucho mejor. No te imaginas lo que significa para mí que hayas estado a mi lado. Para eso están los viejos amigos. Sí. Viejos amigos. Gracias. Es el quinto en menos de una hora. Me recuerda un día en el Columbia con mi abuelo. Los peces saltaban dentro del barco. Es una pena que Della no haya cogido nada todavía. La última vez ganó el campeonato y hoy ni siquiera se ha estrenado. Sencillamente somos mejores pescadores. ¿No crees, Della? Creo que si me desatarais las manos, las cosas serían distintas. No, señora, nos gustan las cosas como son. ¡Mi otro! Cuando volvamos a la orilla, estáis perdidos. ¡Perdidos! ¿Me oís? Thank you.